trabajo, yo bajé ahí al puente a publicidad y me traté ahí y entonces un tipo me acercó y me puso un cuchillo, dijo que le tiraba la cartera y me llevó el teléfono. ¿A qué hora fue eso? Cerro. No, el puente de la Trabanda. Puente de la Trabanda. ¿Qué le lleva? Me llevó un teléfono y con 2,000 pesos yo tengo un bolsillo. No, yo ando con 3 tigres, si no me da la cartera, yo te voy a dar con un cuchillo. ¿Dónde cogió él? ¿Para allá o para arriba? ¿Eso fue abajo del puente? ¿Eh? ¿Abajo del puente, dice usted? Sí, no, pues, si ¿cómo era él? ¿Era alto o bajito? No, un indiecito bajito, indio, sin camisa. ¿No lo había visto usted nunca en otra ocasión? ¿Cómo a qué hora? Ahora mismo. Ahora mismo. 2,000 pesos. Los documentos, todos los documentos. No, él me dijo que le tiraba la cartera, como golpeando, y yo lo que hice fue que le tiré el dinero y vaina ahí para que no me en arriba me un cuchillo así afilando. Nadie vio nada, porque por ahí transita mucha gente. Un solo hombre. Pero él dijo que andaba con más hombres. Sí, me dijo que yo ando con 3. Y soy yo para arriba. ¿Tú lo vas a ver? No, y dice que mire para atrás, no lo vi. ¿Cómo era él? Indio. Bajito, más o menos. Bajito. ¿Cuál es el nombre suyo? Santo. ¿Y usted maniado ahí abajo, imagínese? No, yo estaba ahí, yo dale, con los pantalones abajo y todo eso. Sí, él me llegó a la vera pensando que te iba a pasar. Y me dice, coge mi hijo que me puso tú. ¿Cuál es el nombre tuyo, Santo? Santo Pablo. No, y fácilmente te matan ahí, sí. Nadie se la. No, yo hice porque me quedo tranquilo. Okay. Esto fue muy fuerte. Gracias, madre.